chicas, sean todas bienvenidas. Un placer que estén aquí conmigo, un gusto enorme. Este es un colaborativo con un amiguito que yo sigo desde tiempo, desde que yo empecé, yo lo sigo. Recuerdo que les voy a contar una historia mientras ustedes van mirando el diseñito que vamos a realizar en este set. Nuestro colaborativo era un tema abierto. Y pues yo hice este set en una manita de una clienta. Entonces poco a poco ya irán mirando el proceso de la aplicación. Recuerden que mis manitas ya estaban preparadas con acrílico cristal. Ya solamente estaré aplicando los acrílicos como ustedes están mirando. Y les cuento rapidito la historia. Cuando yo comencé a subir videos en YouTube fue porque yo miraba mucho los videos de Lulis Nails, de Nova Nails, de Love Nails, que es Chio, y de Bellas Nails. Pero Lulis un día dijo que ya iba a hacer un concurso, no dijo cuáles serían los premios, solo dijo que era un concurso, que iban a ustedes a recrear, dijo, un diseño mío, así lo dijo, y pues la ganadora, iban a ver varios jueces que iban a sacar la ganadora. Entonces ella iba a sacar 5 ganadores, pero él, pues, tenías que hacer un video. De ahí salió de que yo empecé a hacer videos. Pero el que yo ganara el octavo lugar de ese concurso, el lugar número 8, me motivó. Dije, si yo gané un lugarcito de ese concurso tan importante, quiere decir que mi trabajo no está tan mal. Y recuerdo que el lugar número 5 lo ganó Divo Nelf. Así es que yo lo seguí desde ese día. Él era así como que, wow, dije, qué trabajo tan espectacular. Cuando yo vi su video, él ganó el lugar número 5 y desde ese día yo lo sigo. Así que este colaborativo es con Divo Nails. Los invito a que pasen a su canal. Tiene trabajos hermosos, hermosos. Tiene unos trabajos perfectos. Él trabaja perfecto, el acrílico trabaja súper lindo. Yo la verdad que estoy enamorada de su trabajo y me ha inspirado tanto a mis diseños, a mi trabajo, porque yo veo cómo él lo hacía tan fácil. Desde ese día yo lo sigo y desde ese día ha sido uno de mi inspiración. Así es que los invito a que pasen a su canal, a que vean qué diseñito tan hermoso él realizó. Y pues aquí mi humilde diseño no es nada extravagante, es algo muy sencillo. El cover que estoy utilizando en los demás deditos es el cover de CB Nails color durazno. Y el mix que miraron en el dedito del anillo es un mix que yo realicé hace tiempo. Y pues lo único que voy a estar haciendo en una manita es un dedito lleno de florecitas de tercera dimensión. Y en la otra manita, el dedito, en vez de que tenga tercera dimensión, va a tener pura bisutería y piedritas. Así es el diseño que se me ocurrió hacerle a mi hermosa clienta. Y pues el mix es solamente color oro con diferentes decoraciones, pero también brilla muy bonito. Quiero mencionar que este video, al principio del video, no sé si pudieron notar una luz amarillenta. La verdad es que tenía un foco amarillo en mi lámpara que le estaba dando obscuridad en vez de luz a mis videos, pero ya lo cambié, chicas, ya lo cambié. Ya me voy a volver a acomodar a mis videos como antes y pues espero que les guste el diseñito y no tomen en cuenta esos pequeños errores que cometí con mi luz y con mis pequeños falta de iluminación. Ay, perdón. Sí, pues ahorita quiero platicarles que estas florecitas son muy, muy pequeñitas, son muy sencillas de hacer. Este pincel me facilita muchísimo el trabajo, chicas. Es un pincel número 6, pero tiene su punta muy, muy delgadita, me facilita muchísimo el trabajo para poder tomar perlas pequeñas y poder hacer estas florecitas de 5 pétalos. Quiero platicarles que yo no había podido haber hecho estas florecitas de 5 pétalos, pues me era muy difícil agarrar piedritas chiquitas, perlitas chiquitas, perdón. Y pues después de que conocí este pincel, me enamoré.
Yo siempre les he comentado en mis videos, chicas, que los materiales tienen mucho que ver para nuestra facilidad de trabajo. Así es que ahí está el dato, chequen muy bien. Otra cosa también que quiero mencionar es que por ahí he mirado comentarios donde mencionan que yo promociono algo que no conozco. No me interesa conocer de dónde vienen, quién lo hizo, cómo lo hizo. No me interesa. Me ayuda a trabajar perfecto. Me encanta su consistencia. Me encanta cómo trabaja. Me encantan sus precios. Los mixes están hermosos. Al encapsularse no pierden el brillo, no pierden su color, no se despintan. ¿Para qué me importa dónde los hicieron, chicas? Me cuestan bien baratos. $3 cuesta un botecito de 16 onzas de mix. ¿Quién va a querer gastar más dinero nada más para saber que tiene un nombre de renombre? Bueno, es mi forma de pensar. Respeto la de ustedes, respeten la mía, no me critiquen. Gracias por compartir, por ver mis videos, gracias por tanto cariño, gracias por estar aquí, lo aprecio. Pero por favor, no me critiquen. A mí no me gusta tirar mi dinero a la basura, me gusta aprovechar mi dinero, porque igual, yo no cobro mucho por mis trabajos, chicas, y lo hago con mucho cariño, la verdad. Cada set y todas las uñitas que yo realizo, yo siento que me quedan hermosas y perfectas, porque me encanta mi trabajo, chicas. Igual me encanta recomendarles a ustedes materiales económicos, así que ahí está el dato en la cajita de descripción, material bueno, bonito y barato. Así es que para las que gusten. Y aquí, como ven, solamente estoy llenando mi dedito de piedras de diferentes tamaños, perlas. Ese dije que está ahí en medio, me lo encontré hace muchos añitos, ya hace como 3 añitos o 2 años más o menos. Me lo encontré en una tienda de nombre Hobby Lobby. Estaban en una cajita en venta de limpia, estaban como a 50 centavos y venían como 20. Y pues yo siempre le ando midiendo a ver si quedan las uñas y si queda me lo llevo. Y me encantó, no se despinta ni nada, tiene muy buena calidad. Y pues miren, quedó perfecto, se pierde entre tanta piedrita, pero se mira bonito, chicas. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño diseñito que yo realicé para el colaborativo con Divo Nails. Recuerden que en la cajita de descripción estará su canal. Yo creo que muchos lo conocen, trabaja muy bonito. Así que espero que quien no lo conozca, corran por allá y le dejen un bonito comentario como me los dejan a mí. Muchísimas gracias por tanto cariño y apoyo y por estar aquí. Recuerden que este es un video colaborativo con él, así es que pasemos a apoyar su canal para darle porras y para que su canal crezca mucho más porque se lo merece. Así es que gracias de corazón, los veo pronto en otro diseñito y espero que se cuiden mucho, mucho y quiero mandar saludos a esas hermosas chicas que miré hoy en la tienda de Los Ángeles, que estuve por allá, me las encontré y fue una emoción enorme haberlas visto. Muchísimas gracias por saludarme, por transmitirme ese cariño. Muchísimas gracias, lo aprecio al millón. Dios me las bendiga siempre y estaré muy pronto anunciando la fecha en la que voy a estar en la tiendita por allá con mi amiga Delas. Estaremos las dos por ahí en la tiendita haciendo un como evento donde vamos a estar ayudándoles con material o lo que ustedes, las preguntas que ustedes tengan. Así es que gracias, gracias, gracias de corazón por su cariño y su amor. Dios me las bendiga siempre. Adiós.